Hola, Sixto, no te pongas en el medio, ¿eh? Este tipo yo lo tengo entre ceja y ceja ya. Te digo, ¿viste? Porque piensa que soy idiota, yo no soy idiota. Me va a firmar la renuncia. Todos me van a firmar la renuncia. O sea, ¿para qué? Porque yo así no vamos a seguir, ¿entendés? A nosotros no nos llama a sentarnos, a hacer las entregas, ni nada, a pesar que somos el espacio que le pusimos ahí, ¿entendés? Sí, pone el nombre de no sé quién y qué sé yo, y él lo publicó en su propio Facebook, en su propio Facebook. Paulo decía, Paulo Zárate. Así que te pido, por favor, no te pongas en el medio, no le digas nada, no le digas nada, yo voy a caer con eso y me va a tener que firmar esa renuncia. Y cuando veamos que la cosa no funciona, yo voy a presentar eso. ¿Viste? Porque si no soy yo la loca acá y la que se pelea. Y él está haciendo todo como el culo. Todos se van a sentar en ese momento, entonces vamos a hacerlo con todos, ¿sabes qué? Para que no digan, ah, no, me hacen hacer a mí, a los otros no. Bueno, de ustedes yo no tengo nada que decir, pero bueno, vamos a hacer para todos igual, entonces él va a entender que lo tiene que hacer. Nosotros no podemos usufructuar de ninguna forma las cosas que hacen en el PAMI, que él sí está usufructuando, supuestamente no puede salir en los medios y qué sé yo, porque una cosa es que salga en el boletín del PAMI, pero él lo retuiteó, lo puso en su Facebook, tiene el nombre de él, ¿entendés? Entonces me está queriendo engrupir, así no es el tema, ¿viste? Nosotros no aprovechamos políticamente eso porque no hace falta ni siquiera poner una bandera de la Libertad Avanza, aunque yo esté sentada en uno de esos actos, suficiente, o esté sentado Julio o alguien de los nuestros. Ahora, a nosotros no nos invita, bueno, bien. Y nos dice que no sé qué, que no se puede sacar foto con nosotros, que saquemos el tema de la entrevista y toda la historia. Lo hicimos. Y ahora me sale con esto. Así que, mira, si no quieren que me enoje con todo el mundo y haga un buen despelote, prepárame esos documentos que te dije y decime si no lo vas a hacer, voy a buscar un abogado. Hola, Sixto. Decime, ¿ellos tienen que venir hasta acá, hasta Posadas, para firmar algo o no? Porque ahí quiero aprovechar para hacerle firmar también la renuncia a los del interior, ¿viste? A Oscar Figueredo de Iguazú y a Javier de Mora. Y eso vamos a tener nosotros, ¿viste? Cuando vengan, hay que avisarle a Julio que vaya. Con eso, y para decirle también que van a tener que depositar una plata, digamos, por el tema del partido.